amigos, saludos, bienvenidos al Salón de Guitarra. Como ya pudieron ver, hoy tenemos la canción de Qué Callada Manera con el ritmo de son arpegiado que le enseñamos previamente en otro de nuestros videos, ¿ok? Vamos ahora al play along y luego vamos a hablar acerca del ritmo arpegiado que estamos utilizando para tocar esta canción. Recuerde que también tenemos un video completo del ritmo, que si usted desea puede ir al link que le vamos a dejar en este video para que tenga una explicación más detallada acerca del ritmo, ¿ok? Y para los que ya conozcan el ritmo y estén listos para tocar la canción con el arreglo, vamos entonces con el play along. Amigos, recuerden que estamos utilizando compases de dos tiempos. En este caso, el primer compás de dos tiempos lo utilizamos solamente para arrancar la canción. Después que caemos en el patrón repetitivo, nos quedamos en el segundo compás. Ese es el compás que vamos a repetir. Vamos a hacer ahora una variación de este mismo ritmo. La variación consiste en añadirle en el segundo tiempo, en la segunda semicorchea, vamos a añadirle la nota que va en la cuerda 2. O sea que además de tocar la cuerda 1, en este caso en el traste 2, también vamos a tocar la cuerda 2 en el traste 3, en este caso porque estamos haciendo un re mayor. Dominan este ritmo, es importante que sepan que en ciertas ocasiones van a tener que pasar lo mismo que están haciendo con el dedo índice y el dedo medio en la cuerda 2 y en la cuerda 1, van a tener que transportar eso, por decirlo de esa manera, a la cuerda 3 y a la cuerda 2. La razón es que hay algunos acordes
en donde la cuerda 1 no se toca. Lo mismo que hacen aquí. 1, 2, 1, 2, 3. Van a hacerlo de esta manera. En la cuerda 2 y en la cuerda 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ejemplo de eso es el acorde de Do sostenido menor séptima con la quinta bemol. Ese acorde lleva la cuerda 5, 4, 3 y 2, pero la cuerda 1 no. Entonces ahí no pueden hacer esto, porque siempre la cuerda 1 les va a sonar apagada. ¿Ve? Entonces ahí en ese caso tendrían que hacer 1, 2, 1, 2, 3. Y el principio de la canción tiene una progresión que es re durante un compás, y luego en el segundo compás tienes do sostenido menor séptima, luego en el tiempo 2 del segundo compás fa séptima y resuelve a si menor. Pues en ese pedazo de do sostenido menor séptima con la quinta bemol, ahí tienen que subir el dedo índice y medio a la cuerda 2 y 3 y va a sonar de la siguiente manera: 1, 2. 1, 2, 3. ¿Okay? Voy a mostrarles la tablatura de ese segmento. 1, 2, 1, 2, 3. Otra sección de la canción donde es recomendable subir el dedo índice y el medio a la cuerda 2 y 3 es en el final de la canción, donde tienen re mayor, luego re mayor con bajo en do, re mayor con bajo en si, re mayor con bajo en la, sol, la séptima y terminan en re. Van a hacerlo de la siguiente manera. El re lo tienen de esta manera. Luego van a poner re con bajo en do y lo que van a hacer es subir el segundo dedo a do. ¿Okay? Ahí tienen re con bajo en do. Luego re con bajo en si, lo que hacen es poner el segundo dedo donde está el primero y el primero lo ponen en si. ¿Okay? Luego entonces re con bajo en la, simplemente quitan el primer dedo. Ahí mismito ponen sol y luego la séptima. ¿Okay? Y el patrón entonces sería de la siguiente manera. Usted puede utilizar este mismo arreglo para tocar la versión de guitarra y voz de Pablo Milanés. Habría que hacerle unos pequeños cambios que le voy a decir. Uno de los cambios es la afinación. Otro de los cambios es que a este arreglo habría que quitarle dos compases que yo le añadí para propósitos de la versión de nosotros en el canal. Y adicional a eso le voy a dar unos adornos de algunos acordes que no se los di anteriormente porque no quería complicarlos mucho en la primera versión cuando fueran a aprender la canción. ¿Okay? Vamos entonces a la afinación. Por algún motivo la versión de Pablo Milanés no está en 440, está un poquito más abajo. Con este afinador, por ejemplo, yo pues afino la guitarra un poco más abajo. En mi caso le bajo 5 centavos. O sea, toco la cuerda, voy bajando. Ahí está en menos 4. Puedes ponerle menos 5 o menos 6. Deja ver si... Vamos a acercarlo, ¿no? Porque no sé si se ve. Vamos a tocarla por aquí. Mira, ahí está en menos 5. ¿Ok? Y básicamente yo afino todas las cuerdas en menos 5 o en menos 6. Y eso pues me permite estar en la misma afinación que la versión de Pablo Milanés. ¿Okay? El segundo aspecto son los compases. Este es un detalle interesante. Si quieren utilizar este mismo arreglo para tocar junto con la versión de guitarra y voz de Pablo Milanés, es que tienen que eliminar este compás y este compás. ¿Okay? Además de eliminarlos, tendrían que poner un signo de repetir aquí. ¿Okay? Este signo de repetir que va aquí los llevaría acá de vuelta al verso, y en el caso cuando vayan por el segundo intermedio, por la casilla 2, que vayan para el coro,
de este compás brincan entonces al coro. La razón por la cual yo añadí esos compases es porque yo quería grabar la clave en la canción, y de la manera en que yo la sentí, yo sentí que tanto en el verso como en el coro la clave iba 3 y luego el próximo compás iba 2, o sea, pa, 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 pa. ¿Ves? En este compás los 3 golpes de la clave y en este 2, 3 y 2, y lo mismo ocurre aquí, 3 y 2, 3 y 2. Pues si continuamos la secuencia de la clave, cuando yo fui a usar ese arreglo, pues me encontré con que aquí tenemos un compás que va a la clave en 3, este es 3, 2, siempre va a ir así, 1, 3, 1, 2, este va aquí en 3, aquí la clave va en 2, aquí la clave va en 3, y si repetimos de aquí al verso, el próximo compás nos tocaría 2, pero como ya les dije, pues aquí lo que se siente, o por lo menos de la manera como yo la sentí, es que aquí iba el 3. Así que lo que hice fue añadir un compás adicional para poner el 2 de la clave y entonces repetir. Y ocurre lo mismo para ir al coro. Aquí el coro va en 3. Si ven este compás de aquí, aquí va 3, 2, 3. Y si brincan de aquí al coro, acá, pues entonces nos quedamos aquí en 3, el próximo compás le tocaría al 2 de la clave, o sea, pa, 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 pero esta parte del coro realmente se siente 3, o por lo menos, como les digo, yo la sentí 3, esa fue la manera como yo entendí que debía ser. Así que pues lo que hicimos fue añadir un compás adicional, o sea que va 3, 2, 3, añadimos un compás adicional para tocar el 2 de la clave, ¿verdad? Darle un espacio a la clave para que suene el 2, y entonces brincamos al coro con el 3, ¿ok? Como les digo, esa fue la manera en que yo la hice, ustedes no lo tienen que hacer así, y eso que les estoy explicando es pues una manera que yo utilicé pues para resolver esa situación, porque en mi caso yo quería grabar la clave. Vamos entonces a adornar un poco unos acordes. En la versión de Pablo Milanés, la segunda y tercera vez que usted va a este verso, cuando llega al compás aquí en si menor, en el tiempo 1 pues toca un si menor, en el tiempo 2 toca un si menor séptima con bajo en la, ¿okay? En el próximo compás, en el tiempo 1 toca un mi con bajo en sol sostenido, y en el segundo tiempo toca un mi séptima, ¿ok? En esta parte de aquí tiene que hacer lo mismo que yo le pedí que hiciera en esta parte de aquí, que subiera el dedo índice y el dedo medio a la cuerda 2 y 3 para que pudiera ejecutarlo. Voy entonces a ejecutar esa parte con la guitarra. Voy a tocar para ustedes entonces esta sección que va de sol, la séptima, re, fa sostenido séptimo. Y aquí el tiempo 1 en si menor, el tiempo 2 en si menor séptima con bajo en la, el tiempo 1 en mi con sol sostenido en el bajo, y el tiempo 2 en mi séptima, y entonces vamos a la séptima y a fa sostenido. 1, 2, 1, 2, 3, Otra manera de hacer un acercamiento hacia esta canción, digamos que usted va a tocar la canción con sus amigos o con algún cantante, como ustedes pueden ver, toda la parte de lo que es introducción, lo que son el intermedio 1, el intermedio 2, aquí tenemos otro intermedio, todos son diferentes, todos tienen una cantidad diferente de compases, de acordes, así que una de las, ¿verdad?, de la alternativas más comunes que las personas hacen cuando van a interpretar esta canción es simplemente aprenderse o tocar como está pues la parte del verso y la parte del coro, y todo lo que sean introducciones e intermedios, muchos guitarristas o muchos músicos lo que hacen es tocar re, sol y la, y se quedan haciendo ese loop re, sol, la, re, sol, la, o se quedan en re hasta que el cantante entre, ¿verdad? Eso lo pueden hacer si están
tocando la guitarra y están acompañando a un cantante, pues que quizás no sepa cuánta cantidad de compases tiene que esperar antes de volver a entrar. Y lo mismo pasa en intermedio 2, que aquí va pues re, sol, la, re, y después vamos al coro, mientras que en el intermedio 1 era re, sol, la, re, mi, la, y después re. O sea que es como que una, los intermedios pues varían, y acá el otro pues es re, si menor, mi séptima, pues, que todos son diferentes. Pues una alternativa, si usted no quiere complicarse demasiado, como les dije, se aprende el verso, se aprende el coro, y todo lo que sea introducción e intermedio lo toca como re, sol, y la, puede hacer un compás en re y otro compás que tenga sol y la, o puede hacer dos compases en re y después un compás en sol y otro compás en la. ¿Okay? Eso es una otra alternativa que les estoy dando para hacerles un acercamiento a la canción. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy en el Salón de Guitarra. Si este video ha sido de su agrado, por favor denle like, suscríbase a la página y compártalo, porque eso nos ayuda a nosotros a seguir haciendo más videos para ustedes, ¿ok? Así que será hasta la próxima. Bye bye.